Activemos hasta las 10 de la mañana. Bueno, vamos a conversar ahora con Gabriel Aguilar, es el secretario de Pesca de la provincia. Varios temas para conversar. Gabriel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, gracias por atendernos. Por favor, Ariel, buen día. Bien. Gracias a vos por invitarme. Bueno, primera consulta, Gabriel, tiene que ver con el tema langostino. Allá por junio charlamos un poco de esta presunción que había de una baja en las descargas. Se convocó una mesa pesquera, un reclamo. Hablamos de, en aquella última oportunidad de lo que había pasado a nivel nacional con la reunión entre Austin y Lieberman. Bueno, no sé si finalmente aquella hipótesis se ha ido cumpliendo, si bajaron las descargas. Cuéntenos un poco cómo está el tema. Bueno, en principio te diría que vienen bajando el volumen de las descargas porque los números vienen arrojando algo así como, todavía no tenemos el dato preciso, pero bueno, ayer justo lo conversaba con Austin por la sesión del Consejo que arranca mañana y pasado. La pesca nacional viene arrojando algo así como 68.000 toneladas desde que arrancó hasta acá. Y en esa temporada nos incluyen a nosotros como pesca provincial desde el 1 de enero hasta acá, ¿no? Porque obviamente los ciclos de pesca de nación son en un año calendario. Nosotros, nuestro ciclo de pesca arranca en noviembre, octubre o noviembre del año anterior y termina en marzo de este año. Entonces, parte de lo que nosotros pescamos también están en este número, digamos, ¿no? 68.000 toneladas. Digo que vienen arrojando números relativamente bajos porque estamos a 12 de julio y prácticamente el recurso ya está frente o en las oposicionados sobre la zona 8, subzona número 8, que sería más o menos frente a entre Madrid y Rawson, frente a lo que sería el litoral marítimo de la provincia de Chubut, en un momento en que naturalmente se posiciona en agosto el recurso ahí. Con lo cual nos estaría dando un dato de que pareciera ser que la temporada de nación va a ser un poquito más corta de lo que estamos acostumbrados. Correcto. Eso por ahí viene arrojando estos números que te vengo diciendo y la posición del recurso. Y después, desde el punto de vista de lo que son las descargas, bueno, naturalmente lo que nosotros alentábamos en aquel momento ha ocurrido, luego de aquella reunión y de las distintas reuniones que se generaron en el ámbito nacional, hemos logrado que los barcos sigan entrando en nuestra provincia y bueno, generen todo el ciclo de trabajo que produce entrar en cada uno de nuestros puertos. Y de alguna manera también pudimos en un grado mucho menor a lo que estamos acostumbrados y que nos gustaría abastecer a nuestras plantas. De hecho, hay algunas plantas chiquitas que siguen reclamando falta de recursos. Eso lo seguimos trabajando ya un poco más relajados, porque bueno, hemos plantado bandera de batalla en aquel entonces y hoy la conversación ya es mucho más fluida con Nación. Volvimos a tener un diálogo amigable, que es un poco lo que siempre apelamos. Y de alguna manera, bueno, seguimos trabajando con Nación a ver cómo podemos hacer que nuestras plantas sean un poco más competitivas que el resto. Sin hablar mal de los demás, lo que buscamos es que Chubut sea un poco más competitivo. En el caso del Consejo Federal, ¿hay alguna hipótesis de cierre de alguna zona por esta baja que me estabas contando recién? No de cierre de zonas, pero sí, ayer conversábamos, como os decía, con Adrián, ya están pidiendo los distintos armadores de la flota marplatense abrir la zona, otra zona, sería la zona 10, o un poco más cerca de la costa. Correcto. Perdón, la zona 7. ¿La zona 7 es más al norte o más al...? Es en la misma posición que está ahora, pero más cerca de la costa. Correcto. Acercándose un poco más a nuestra jurisdicción. O sea que eso puede pasar en la sesión de mañana. Mañana y el jueves, exacto, ¿no? El pedido está formulado y obviamente se va a analizar el pedido en el ámbito del Consejo y para eso, bueno, la voz autorizada es siempre el INIDEP, en función de cómo vienen dándose los resultados de la zona que está habilitada, ¿no? Pero bueno, siempre suelen aparecer datos de algunas embarcaciones que dicen no poder completar bodega y bueno, justamente ayer habían aparecido algunas embarcaciones que subían fotos a las redes de haber tenido buenos lances después del mal tiempo, que también eso incide un poco. Tuvimos 3 días de mal tiempo, los barcos volvieron a salir el sábado, esperaron el mal tiempo el domingo y bueno, y hoy mañana seguramente van a tener mejores resultados. Eso ocurre cuando hay mal tiempo, por lo general el cardumen se mueve, ¿no? Y en cuanto al tipo de captura, de volumen, entiendo que está bien, porque si bien hay una merma en la cantidad de captura, porque hay una migración, entiendo, del recurso, en cuanto a tamaño comercial, ¿qué es lo que está saliendo?
Bueno, principalmente las tablas comerciales están saliendo 1 y 2, y bueno, hay siempre un número inferior. Lo conversaba justamente la semana pasada, el viernes, con uno de los observadores de que tiene la provincia enmarcado, que aparece muy poquito, 3 y 4, pero principalmente estamos hablando de 1 y 2, digamos, una buena tamaño. Casa. Buen tamaño comercial, ¿no es cierto? Sí. De lo mejorcito. ¿Y cómo se está comportando el mercado, los mercados internacionales? ¿Que había preocupación por baja de precios y eso? ¿Hay algún dato que maneje la provincia? La preocupación sigue estando porque, bueno, naturalmente lo que ocurre con este conflicto, que ya lo hemos conversado en algún momento con Rusia, Ucrania, sigue generando impactos en la economía y, bueno, obviamente el producto que nosotros colocamos a nivel mundial tiene esa preocupación latente permanentemente. Y a eso se le suma un poquito la inestabilidad de la moneda con la que se realizan estos intercambios comerciales a nivel internacional, no porque la moneda, el dólar principalmente, tenga alguna fluctuación, sino un poco lo que nos genera en el interior de nuestra economía, pero sí, el precio se sigue sosteniendo, y esto de que empiecen a aparecer tal vez datos de que la temporada va a terminar antes, ayuda un poquito a mantener el precio e incluso a subirlo, ¿no? Cuando hay sobrestock, por lo general los precios bajan, y cuando empieza a aparecer una merma en el recurso y el mercado empieza a entender que por ahí se puede quedar con un poquito menos de lo que hay, empieza a ofrecer un precio mejor. Pero bueno, eso probablemente se vaya dando en el transcurso de fin de mes, que, bueno, empecemos a pensar cómo está nuestra temporada, ¿no? Hoy un poco lo que te contaba es esto. Sí, nosotros sí sentimos que va a ser un poquito más corta la temporada, salvo que nos sorprenda, y estaría bien que así sea, porque, bueno, la gente que vive de la pesca, tanto de la zafra provincial como nacional, espera que esa temporada le dure por lo menos 3 meses, ¿no? Claro. Todo junio, julio, agosto, septiembre. ¿Y qué hipótesis manejan, Gabriel, que termine cuándo? En el peor de los casos, ¿eh? En el peor de los casos. Y el año pasado, naturalmente, y los años anteriores, el recurso se posiciona en la zona donde está hoy, cerca de agosto, con lo cual tenemos casi un mes antes. Si esto lo analizáramos así linealmente y solamente haciendo futurología con vos, sin tener ningún tipo de dato, te podría decir que esto nos arrojaría que la temporada termine un mes antes. Bueno, eso pero bueno, el tema obviamente ahora, cuando claro se trata de cuestiones de la naturaleza y de los recursos, bueno, siempre nos puede sorprender. A favor sería lo más lindo, y bueno, y en contra, bueno, esto sería esto que estamos hablando, ¿no? Que sea un poquito más corto. Bien, hubo mucho debate, mucha discusión, mucho posicionamiento con la ley de pesca que está en la legislatura. ¿La provincia ha tenido acceso a ese proyecto? ¿Tienen opinión formada? ¿Hubo un proyecto que empezó que vino al Ejecutivo y después se cambió? Contanos un poco cómo está ese tema, que generó bastante oposición en los sectores industriales y también en los gremios que están en el sector. ¿Qué información tiene el Estado, el Ejecutivo, sobre eso? Bueno, esto también lo conversaba ayer con Adrián, un poco, en principio, debo decir, la sorpresa de lo que generó volver a retomar el tema muy cerquita sobre de lo que sería el cierre del ciclo legislativo en este impasse que tiene de invierno. Eso por un lado. Obviamente que el gobierno tiene conocimiento de ese proyecto, nosotros en términos particulares también lo hemos podido ver, cuando apareció de vuelta el tema en carpeta de la legislatura, porque, bueno, parte de los debates que llevan adelante los legisladores, los que representan al gobierno de nuestro gobernador Mario Graziani, también están en el tema. Generó sorpresas la reacción del sector empresario, porque, bueno, un poco lo que nosotros buscábamos originalmente con aquel proyecto que mandó el señor gobernador a la legislatura era un proyecto como yo lo conversaba con cuando nos convocó la legislatura para explicar y defender ese proyecto, digamos, el título les invitaba al debate a la legislatura, y obviamente la legislatura tiene todas las herramientas y las facultades para modificar de lleno el borrador que se mandó originalmente o diseñar uno nuevo. Bueno, hoy lo que estamos debatiendo es un diseño de normativa diferente a la que se presentó en aquel momento. Disculpame que te corte, muy diferente entre lo que mandó el Arcione o el gobierno y lo que está ahora en debate. ¿Hay mucha distancia? Te diría que sí, porque aparece un nuevo esquema que está vinculado con algo similar a lo que sería el Consejo Federal Pesquero. Acá han diseñado en este proyecto
una especie de consejo provincial pesquero, que según los empresarios, nosotros todavía no nos hemos sentado a debatir con todos al mismo tiempo para ver qué opinión tiene cada uno, solamente tenemos algunas opiniones aisladas y un poco lo que se vio en este comunicado que hicieron gran parte del arco empresarial de la pesca y algunos gremios. La realidad es que hay un poco de impaciencia con este tema, porque bueno, realmente la provincia necesita un cuerpo normativo nuevo y eso coincidimos todos. Es un poco la voluntad del gobernador de que la ley de pesca salga, porque bueno, la provincia lo necesita. Y obviamente nosotros hemos presentado un proyecto que invitaba, como te decía al principio, al debate sobre este tema y se buscaba un consenso. En aquel momento el proyecto que presentó el gobernador tenía un amplio consenso, aún así no pudo salir porque bueno, siempre aparecen espacios o sectores que intentan aportar su opinión al respecto y entonces se quedó abierto ese debate y no se pudo cerrar. Después de eso, de tanto analizar, obviamente se fue diseñando un proyecto diferente que es este, y que intentamos o los legisladores, yo lo he leído en las redes a Carlos Elisetti, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, diciendo que bueno, va a invitar a todo el sector de la pesca para que opinen al respecto y que puedan en algún momento ponernos todos de acuerdo de que la provincia necesita una ley nueva que obviamente trate de amasar el mayor de los consensos posibles. Yo creo que ese es el camino y tengo fe de que esto lo van a lograr. Nos queda un año largo, pero un año al fin, para cerrar el ciclo de este gobierno, y yo creo que es un tiempo suficiente para que la madurez del sector se pueda poner sobre la mesa, en una mesa de debate donde estén todos y nadie se sienta que queda fuera, y sacar una ley que le haga bien a la provincia. Vos sabés que hablando, nosotros le hicimos nota a la gente de la Cafacha aquí, y nosotros no tuvimos acceso al proyecto, tenemos la versión legislativa que se asemeja, como vos bien decís, mucho a la ley de pesca nacional, bastante. En algunos aspectos pero la gente de Cafache decía que lo cambiaron a lo que había enviado el gobierno y que tenía cierto consenso empresarial, lo cambiaron en un 99%. Es muy exagerado lo que dijo González, pues cambiar en un 99% es prácticamente otro proyecto. Es un proyecto diferente que tiene parte del articulado que tuvo originalmente el que presentó el gobernador, pero sí en esencia si lo lees uno y otro se genera, no sé si en ese, no sé con qué parámetros analizó ese porcentaje, pero sí parecieran ser dos proyectos distintos. Ni mejor ni peor, digo, no son distintos, digamos. Y obviamente uno, el que ofreció en aquel momento el gobernador, invitaba a un debate en el que parte de lo que son las flotas pesqueras, que bueno, obviamente tienen gran participación en un proyecto de ley, porque bueno, en definitiva son los que van a ir a cumplimentar esa norma pesquera. Y este proyecto, que obviamente tiene otra visión, esa la verdad, tiene otra visión sobre lo que sería o debería ser el sector pesquero de nuestra provincia, y ahí es donde quedaron zanjadas las cuestiones. Y yo creo que en el planteo que hizo Cafache, alguna de las organizaciones sindicales, tiene que ver no con el rechazo directo al proyecto, a pesar de que así pareciera que se leía en ese comunicado, sino más bien a la no participación de lo que fue el diseño de ese proyecto. El rechazo a ese proyecto, no al del gobierno. No, claro. Yo creo que de todo el sector, vuelvo a decirte esto, digamos, por lo que hemos conversado luego, ¿no? Creo que todo el sector de la pesca, la provincia, que es un sector amplio y variado, tiene 5 organizaciones sindicales, tiene varias cámaras pesqueras y obviamente la matriz productiva de la provincia, que también tiene gran participación en eso. Creo que todos coincidimos que la provincia necesita un nuevo proyecto de ley. En eso creo que estamos de acuerdo todos. Ahora lo que hay que hacer es sentarse en una mesa, como me propuso el gobernador, y bueno, estamos trabajando sobre eso. Por eso ayer hablaba con Adrián sobre esto, sentarse en una mesa y empezar a trabajar, decir, bueno, a ver, estamos todos de acuerdo que esto va a ser un proyecto de ley que lo vamos a girar a la legislatura, y a partir de ahí decir, bueno, a ver, el artículo 1 que habla sobre que la provincia tiene que buscar la mayor renta social de sus recursos, ¿estamos de acuerdo? Yo creo que con eso no va a haber debate, y así avanzar artículo por artículo, y los que son de debate un poco más amplio nos durará un poquito, y yo creo que ahí es donde vamos a encontrar el camino, ¿no? Cuando alguien cree que puede imponer un proyecto de ley, se generan estas reacciones que lo único que hacen es cerrarse al debate, y nosotros, el gobernador nos ha pedido, yo he hablado con él inmediatamente después de que se salió este comunicado y me pidió
que me ponga de lleno en el tema, a sentar nuevamente a todo en la mesa y que se debate como siempre lo hemos hecho y como estamos acostumbrados. El gobernador está acostumbrado a sentar a todos en una mesa, a pesar de que podemos tener opiniones diversas entre todo el sector, a buscar el consenso. Ese camino lo estamos buscando y yo creo que cuando termine el impasse legislativo de invierno lo podremos contar con un poquito más de detalle. Sí, sí, yo quería solamente terminar de aclarar este tema, que el proyecto que trascendió de la legislatura no es el que estaba respaldado por el gobierno, que eso es, digamos, un dato concreto de esta charla. El gobierno va a salir a mediar, digamos, para que esto salga, es lo sí, que sí. La participación del gobierno estuvo, porque obviamente el representante, el legislador Juan Ipáiz, participó del diseño también de este debate, ¿no? De este proyecto que se intenta llevar adelante. Lo que pasa que, bueno, algún sector sintió que no participó y entonces ahí es donde, antes de que haya novedades sobre la ley, decidieron opinar así como lo han hecho, ¿no? con un comunicado. Fuerte. La última, Gabriel, ¿cómo es esta de los barcos varados y el acuerdo que con prefectura, entiendo yo, y con la Secretaría de Pesca, unos barcos que están acá en el Estorno y son? Así es, ahí están posicionados, es una parte, porque en realidad quedan 8 más todavía para analizar si es viable el desguace o, como lo hablaba recién con un colega tuyo, si alguno de esos puede parar dentro de lo que sería el parque acuático para buceo que tiene ya la ciudad de Puerto Madryn, tiene varios barcos que se puede ofrecer para bucear. En principio son 4, sí, de los que están ahí en el Storm y en el lado, en el costado, bueno, que lo ve la gente cuando transita por la costanera. Sí, que, pero bueno, no sabía cómo ni quién era, y ahora son propiedad de la provincia, entonces. Ahora pasaron a propiedad de la provincia, porque cuando quedan engallados por la ley de la navegación le pertenecen al Estado Nacional, y el Estado Nacional en este caso opera a través de lo que sería la autoridad marítima, que es Prefectura Naval. Una vez que certifica que los barcos están completamente en desuso y que no tienen posibilidad de navegabilidad de ningún tipo, le hemos presentado nota desde la Secretaría de Pesca a través de la Administración Portuaria de Madryn pidiéndole autorización para proceder al desguace y retirar, digamos, las piezas que ya no le queda bien a lo que sería la imagen de nuestro puerto, y le pedimos autorización para que pasen a disposición del Estado Provincial y poder iniciar el desguace. Esto es lo que ocurrió ayer. La prefectura, a través de una resolución, nos notifica que 4 de estos barcos, Santa Clara, el Guillermo Daniel, con la empresa 2 y el Cami, pasan a disposición del Estado Provincial para ser desguazados. Esa es la característica que pusimos. Sí, porque tiene el dominio ahora. Sí, sí, el dominio es de la provincia, que no lo tenía hasta ahora. Gracias por atendernos, Gabriel, que tengas una buena jornada. Saludos al equipo, muy amable. Gracias, Ariel, hasta a vos y a tu equipo. Hasta luego. Gabriel Aguilar es el secretario de Pesca de la provincia. Datos de la evolución de la temporada de langostino. Recursos económicos, si los hay, para la economía local y de la región. Está a la baja la captura, aunque buen tamaño comercial. Parece ser que no hubo sobresaltos en la descarga de langostino que va destinado a planta, como se había un poco imaginado algunas horas antes del comienzo de la zafra en aguas nacionales. Se han cerrado algunas zonas y, bueno, hay algunas hipótesis de que podría culminar un poco antes la temporada de langostino 2022. Un poco lo que charlábamos con el hombre. La ley de pesca que tanta polvareda política e institucional levantó, este proyecto que fue severamente criticado por los gremios, por las empresas, con muchas críticas por las agrupaciones empresarias, ahora le ha encargado el gobernador al secretario de Pesca que reúna a las partes para ver si pueden sacar un proyecto. Es bastante diferente, dijo, mucho más elegante Aguilar, que el que había impulsado el gobierno de la provincia. Quedan 22 minutos a las 9, en un ratito estamos de regreso. Activemos el día en Del Viento 97.7 Madryn, 104.9 Trelew. Activemos. Es la hora 8:38 minutos. Nuestra mejor decisión es invertir.